Hola, ¿qué pasa? ¿Cuándo haces el cambio? El cambio. Bueno, espérate, que vamos con tiempo, hombre. Hasta las 2 de la misa. Tengo aquí. Ya, ¿no? Un homenaje a las madres en conmemoración a una paz conseguida gracias a la intervención femenina. En los primeros años del cristianismo, Águeda de Catania defendió su fe y su virtud. Posteriormente se convirtió en santa patrona de las madres y protectora de las enfermedades de las madres. En el siglo XIII, las mujeres de Zamarramala demostraron su arrojo en la lucha contra el infierno. Así, en cada momento histórico, la celebración de Santa Águeda ha simbolizado el mayor valor de la condición femenina de su tiempo. Y llega a nuestros días representando un compendio de todos esos valores celebrados desde la antigüedad, actualizado con los nuevos papeles y preocupaciones de la mujer en el mundo de hoy. Esta fiesta es una conmemoración y defensa de los valores femeninos, un homenaje a las conquistas alcanzadas por las mujeres y un recordatorio de todos los asuntos pendientes. Es responsabilidad de todas hacer nuestra aportación a la lucha por la igualdad, cada una desde su situación y posibilidad. Y como siempre he pensado que el mundo se cambia empezando por mejorar lo que tenemos más cerca, he querido aprovechar esta oportunidad de ser públicamente escuchada para recordaros que el espíritu que inspira esta fiesta ha de estar en nuestra voluntad diaria de defender nuestra condición. También quiero utilizar esta tribuna para rendir homenaje a quienes revivieron esta fiesta y trabajan cada año por mantenerla. Se merecen toda nuestra gratitud, aprecio y reconocimiento. Gracias a todos.
Y sin más, espero que todas nos divirtamos en este día, que hoy lo que nos corresponde es reír, comer, beber, bailar y disfrutar de nuestra camaradería y amistad. ¡Viva Santa Águeda! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.